señor cónsul. Cuénteme, ¿qué sucede? Lo mandé llamar a estas horas para comunicarle una terrible noticia. ¿Qué ocurre? Su amigo Bernardo O'Higgins ha fallecido en Lima. ¿Bernardo? Me lo esperaba. No alcanzó a volver a Chile. Es una pérdida enorme para nuestra patria. Nos conocimos cuando teníamos 10 años. Eso fue hace más de medio siglo. Bernardo nació en Chillán en 1778. Fue separado de su madre desde muy pequeño. Luego, a los 4 años, lo llevaron a Talca y quedó a cargo de la familia Albano. Mi tío, Juan Albano Pereira. Su padre le vigilaba los pasos a distancia. Cuando mis padres murieron, mis tutores me enviaron una temporada a la hacienda de mi tío Juan Albano. Un verano en Talca, en Chile. Para mí el fin del mundo. ¡Ningún chileno me ha vencido! ¡Es que nunca te enfrentaste a mí! ¡Te derrotaré, príncipe portugués! ¿Príncipe? Y tú eres solo un niño chileno. ¡En guardia! ¡A comer! ¿Una carrera hasta la hacienda? ¡Ya perdiste! Niños. Creo que no era para almorzar. Joaquín, Bernardo, él es el capitán Pedro de Alcázar de los Dragones de la Frontera. El capitán ha venido a traer 2 noticias. Joaquín, hoy mismo deberás partir hacia Lisboa. ¿Cómo? ¿Hoy? Así es. Deberás tomar un barco para partir esta misma noche. ¡No! Pero no es justo. Bernardo, debo hablarte. Tu padre determinó que volvieras a Chillán. Deberás partir mañana. Tal vez luego vayas a Lima. ¡No! Aquí está mi familia. Lo siento. Son órdenes de tu padre. Yo no tengo padre. Debes obedecer. Además, he traído un regalo para ti. No quiero nada. No me interesa. ¿Se puede? Aquí estás, amigo mío. No quiero causar problemas. Sabes que tu padre se preocupa por ti. Lo hemos conversado, Bernardo. No conozco a mi padre. Y ahora, además, se va Joaquín. Es tu gran amigo, ¿eh? Mira, puedes acompañarlo hasta el puerto y regresar. No creo que el capitán se oponga. Gracias, señor. Esta es mi casa. No quiero irme. ¡Esto no es justo! Nunca más volveremos a vernos. Y todo por culpa de mi padre. Yo creo que sí, Bernardo. Tenemos que vernos. Te escribiré. ¿Es una promesa? Es una promesa. ¿Y eso? Es un regalo de mi padre. ¿Y no vas a abrirlo? No me interesa. No hablemos de eso. ¡Ey, señorito! Voy a parar a buscar provisiones y luego seguimos viaje. ¡Humita! ¡Humitas calientes! ¡Oh! Señorito, no se alejen de este lugar. O si no, don Juan, ¡me corta la cabeza! No se preocupe, Aguirre. Aquí estaremos, capataz. ¡Cuidado! ¡Se ha fugado otro esclavo! Ahora es un niño esclavo. ¿Qué habrá pasado? Un esclavo perdido. Un niño perdido. ¿Y si vemos el regalo que te dieron? Digo, mientras esperamos. No lo sé. Bueno, déjame ver qué tenemos.
¡Niños! ¿Han visto un esclavo pequeño por aquí? Yo... No hemos visto nada. Señor. Entonces sigamos buscando. ¡Ah! ¡Hey! ¡Miren quién está aquí! ¡Cabeza Roja! ¡Sí! ¡Eso! ¡Cabeza Roja! ¡No te queremos aquí! ¡Fuera! ¡Cobardes! ¿Qué? ¿Pero qué hace? ¡Joaquín! ¡Afírmate! ¿Qué? ¡Ah! ¡Huye, pequeño bastardo! ¡Ya volverás! ¡Pero no otra vez! ¡Chiquillos del demonio! ¡Ven, oiga! ¿Me quieres decir por qué huyes? ¿Qué pasa, Bernardo? ¡Ni siquiera hemos peleado con esos cobardes! ¿Y qué querías? ¿Que descubrieran al niño? ¿Niño? ¿Niño? ¡Ya puedes salir! ¡Estamos lejos del pueblo! Gracias, señoritos. Y perdónenme. Perdónenme, por favor. ¿Qué? Mi nombre es Bernardo. Me llamo Amiri. Bien, bien, ya. Yo soy Joaquín Malvano. Un gusto. Ahora, ¿lo podemos devolver? Cuéntanos, Amiri. ¿Por qué escapaste? Sí, señorito. Me encontraba durmiendo la noche de ayer cuando se me apareció un fantasma. Él me dijo que debía abordar un barco. En él navegaríamos y podría encontrar a mis padres, que desaparecieron hace días. Ahora estoy solo. Genial. Nos ganamos un problema solo porque el niñito veía fantasmas. No tienes por qué ser así, Joaquín. Al fin y al cabo, solo es un niño. Nosotros también somos niños. Y ahora tenemos que volver. ¡No! ¿Acaso no sabes lo que le harán? No sé, ni me interesa. ¿Vienes? Nosotros seguiremos camino al puerto y lo subiremos al barco. Bien, yo volveré al pueblo. Señorito, lo siento por su amigo. Dime, Bernardo. Y sí, yo también lo siento. Ven, subamos a la carreta. Bueno, ¿qué harán si les pasa algo? Tengo que cuidarlos. Y yo volví de hacer la diligencia, mi señor, y la carreta ya no está, Ana. Pero esto es muy raro. ¿Estás seguro? ¿Escaparon? ¿No se los habrán llevado? No lo sé, mi señor. Creía que iban a volver, pero ni rastro. Debemos hacer algo. Bernardo es muy importante. Su padre será el nuevo gobernador de Chile. ¿Qué? ¡Escóndete! ¡Rápido! ¿Qué quieren? Es mejor que no se metan con nosotros. O ya verán. ¡Qué ternura! ¡No! ¡Ladrones! Bueno, al menos escapamos. ¡Oh, no! Mi ropa se ha roto. Aquí hay ropajes y botas. ¡Vaya!
un uniforme de los dragones de la frontera, el ejército de tu padre. El capitán estará feliz con lo que le llevaremos. Un carruaje con dos señoritos, un esclavo y provisiones. Yo solo veo una carreta vacía y caballos cansados. ¿Eh? ¡Pero! ¡Cómo! Debemos cumplir con llevar a Amidi y recuperar la carreta. ¿Y no será mejor pedir ayuda? Volvamos a Talca. No hay tiempo, Joaquín. ¡Podemos hacerlo! ¡Vamos! Yo puedo ir solo, señoritos. Amidi, promesas son promesas. ¿Vienes, Joaquín? ¡Ah! Ya voy. Pero nos meteremos en problemas. ¡Por fin, portugués! ¡Ahora vamos al mar! Señor cónsul, cuénteme, ¿qué sucede? Su amigo Bernardo O'Higgins ha fallecido en Lima. Nos conocimos cuando teníamos 10 años. ¡Ningún chileno me ha vencido! ¡Es que nunca te enfrentaste a mí! ¡Te derrotaré, príncipe portugués! Niños, Joaquín, hoy mismo deberás partir hacia Lisboa. ¿Cómo? Pero no es justo. Tu padre determinó que volvieras a Chillán. Deberás partir mañana. ¡No! ¡Aquí está mi familia! Son órdenes de tu padre. Nunca más volveremos a vernos. Y todo por culpa de mi padre. ¡Niños! ¿Han visto un esclavo pequeño por aquí? No hemos visto nada, señor. Un esclavo perdido. Un niño perdido. Me llamo Amiri. Me encontraba durmiendo la noche de ayer cuando se me apareció un fantasma. Él me dijo que debía abordar un barco. En él navegaríamos y podría encontrar a mis padres, que desaparecieron hace días. Debemos cumplir con llevar a Amidi. Nosotros seguiremos camino al puerto y lo subiremos al barco. Buenas noches. Lo están esperando, señor. Su nombre era... Amiri. Mi nombre es Amiri. ¿Todavía estás nervioso? Tranquilo. Somos la mejor protección en todo el reino. Mientras tenga mi espada en mi mano, nada te puede pasar. No, no es eso. ¿Qué pasa, Amiri? ¡Shh! ¡Ahí! ¡Hay algo ahí! ¿Por qué nos escondemos? ¡Shh! ¡Estoy acechando! ¡Más bajo! Antu, a veces eres tan... tú. Shh, ¡cállate! ¡No! ¡Cállate tú! ¡No, tú! ¡Tú! ¡Tú! ¡Ay, ya! ¡Suéltame! ¡Suéltame tú! ¿Quién se esconde? ¡Salga, cobarde! ¡Córrete! ¡Déjame molestarme! ¡Ay! ¡Ya basta! ¡Ay, no! ¿A quién llamas cobarde? ¿Quién crees que eres? ¡Yo no me escondo! Soy Mailén y él es mi hermana... ¿Ah? ¿Antu? ¡Oh! ¡Detente, saltarín! ¡No te muevas! ¿Ah? ¡Esa voz! ¡La conozco! ¡Quédate quieto, niño! ¡Tengo mi espada sobre ti! ¿Ah, sí? ¿Y me vas a vencer con una espada de madera, niño? ¿Ah?
¡Hola, Bernardo! ¿Se asustaron? ¡Cuidado, pequeñín! Ya estaba a punto de saltar sobre ti. Sí, nos dimos cuenta. ¡Tranquilos! Joaquín, estamos entre amigos. ¿Ah? Desde muy pequeño, Bernardo conoció a los mapuches de la zona. Se crió con ellos. Recuerde, señor, que Bernardo no podía ir a las escuelas de blancos. He leído la historia, pero hay poco sobre su niñez. No vio mucho a su padre, ¿no? Bernardo no tenía padre. Digamos que era un tipo solitario. El guacho, bastardo, le gritaban en el colegio. Los niños a veces no tienen compasión. Lo importante es que a Bernardo le debo mi vida. Éramos niños, solo niños, tratando de hacer algo de grandes. Antu, Mailén, hermanos, este niño necesita que lo ayudemos. Debe volver a ser libre y estar con su familia. Hermano, estamos aquí para eso. Creo que estamos en problemas. Es cierto. Tal vez debemos volver. Es un compromiso. Te llevaremos al mar para que te encuentres con tus padres. ¡Ey! ¡Vamos! ¡Eh! Parece que alguien nos sigue. Cuatreros y soldados que quieren capturarnos. Debemos ir por el río. El Maule está por ahí. ¡Vamos! ¿Vienes o no, Joaquín? Como si te fuera a dejar solo. Escribo la presente misiva con el objeto de informarle a usted acerca del paradero de su hijo Bernardo. ¡Adelante! ¡Permiso, mi capitán! ¡No tenemos noticias del chico aún! ¿Y has escuchado los rumores de cuatreros? No creerá que los niños están en algún tipo de peligro. Todo puede ser. Bien, agrupe a los hombres, soldado. Buscaremos por el río. ¡Sí, señor! ¡Atención! ¡Listos para partir! ¡Oye, Winka! ¡No camines lejos de la orilla! ¡No! No quiero mojarme. Prefiero por aquí. Pero se ven tus huellas, niño portugués. ¡Ah! Y más encima mete ruido. ¡Escóndanse! Son 5 hombres a caballo. ¡Debemos andar con cuidado! ¡Esta zona es peligrosa! ¡Sigan el borde del río, soldados! ¡Rápido! ¡No se queden atrás! ¡Vamos, sigan por este camino! No te dejaremos, amigo. ¿Vienen a buscarme? Tal vez buscan otra cosa, pero no debemos confiarnos. ¿Y si no era el capitán Alcázar? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! Bien, estamos todos. ¿Qué quieres? Esa planta en la que te escondiste. ¿Qué hay con ella? Se llama litre y bueno, es un poco... un poco... tú sabes. ¡Pica mucho! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, tito! ¡Corran!
¿Alguien sabe usar uno de estos? Lo pones en el agua y si flota sirve, ¿no? Eres todo un marinero, ¿eh? ¿Qué esperan? ¡Suban! Deben haber ido río abajo. ¡Ustedes dos! ¡Síganlos! Usted, acompáñeme a Talca. Esto se pone bueno. Vinimos por un par de niños y ahora tenemos toda una mano. ¿Qué tal si los seguimos más tarde? ¿No podríamos comer primero? ¡Mi pancita ha estado cantando toda la mañana! ¡Cuidado! ¡Hasta un lado! Iluso, a las ganas juego y me taimo. Sufro de mis propios ataques en tiempos sorprendentes.